Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Espacio Común de la Educación Media Superior. En esta sesión presentaremos temas muy importantes para la asignatura de Física 2, como lo son calor y temperatura. Por cierto, ¿en este momento tienen frío o calor? Bueno, esta respuesta va a depender del lugar y la hora donde estén. ¿Pero alguna vez te has preguntado el origen del calor? ¿O se han hecho alguna de las siguientes preguntas? Es muy común que confundas el concepto de calor con temperatura. Es más, lo usamos como sinónimo. Por eso es importante comprender lo que es cada uno. Pero antes, recordemos algunos conceptos básicos que van relacionados con este tema. ¿Sabías que el agua es la única en el mundo que existe en forma natural en los tres estados de agregación de la materia? Recordemos que materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, y que está formada por partículas muy pequeñas. Toda la materia conocida está compuesta por unidades microscópicas llamadas átomos, formados a su vez por tres partículas subatómicas que son electrones, protones y neutrones. La materia posee energía y además se encuentra en toda la naturaleza, en las cosas que vemos, en las cosas que sentimos, en las cosas que olemos. En general, materia es todo lo que conforma nuestro universo. Seguro que ya conoces los estados clásicos de la materia, pero por si acaso, vamos a repasar rápidamente sus propiedades. Recuerda que según la disposición de los átomos y de su grado de cohesión, cada estado de la materia tiene características particulares. Además, debemos tener en cuenta que los cambios en el entorno harán que la materia cambie de estado, alterando así sus propiedades. Estado sólido. Cuando un cuerpo está en estado sólido, sus átomos están muy juntos y tan apretados que lo convierten en un cuerpo firme, de forma regular y volumen definido. Por esta razón, los sólidos no se pueden comprimir. Las partículas que forman la materia en estado sólido apenas pueden moverse, solamente vibran alrededor de posiciones fijas. No obstante, un aumento de la temperatura incrementa la vibración de las partículas, por lo que el sólido se puede dilatar. Estado líquido. En estado líquido, los átomos y las moléculas están más separados y tienen una fuerza de cohesión menor, lo que permite a los líquidos fluir y adaptarse al recipiente que los contiene. Por lo tanto, tienen volumen constante y aunque su forma varía, no llena todos los espacios del recipiente, como ocurre con los gases. Como dato curioso, ¿sabías que el vidrio es un líquido? Aunque no lo parezca, el vidrio fluye, pero lo hace tan lento que nuestra vista nunca lo percibe. Estado gaseoso. En un estado gaseoso, las partículas que forman la materia están muy apartadas, tanto que la única manera de mantenerlas juntas es encerrándolas en un recipiente. Los gases ocupan todo el espacio disponible porque no hay cohesión entre sus átomos. Además, pueden comprimirse y adquirir cualquier forma del recipiente que lo contiene. Estado plasmático. El cuarto estado de la materia es el plasma. Aunque sus características son muy parecidas a las del estado gaseoso, se diferencian lo suficiente para considerarlo un estado propio. El plasma es un gas ionizado, lo que significa que es capaz de conducir la electricidad. Al igual que los gases, el estado plasma no tiene forma ni volumen definido, sino que adquiere el de su contenedor.
Se diferencia de ellos en que el plasma, cuando se ve influido por un campo magnético, puede formar filamentos, rayos y capas dobles. Del video, debemos destacar que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, pero también energía. ¿Pero de dónde sale la energía? ¿Cómo se manifiesta? ¿Se puede medir? Para contestar esta pregunta, veremos el siguiente video, donde se habla de energía térmica y las escalas térmicas. Acompáñame. De la misma manera que abordamos los conceptos de temperatura, te invitamos a que nos acompañes a ver la siguiente presentación. En esta abordaremos los conceptos de calor, equilibrio térmico, capacidad calorífica y en qué son diferentes el calor de la temperatura. ¿Sabías que la termodinámica es la parte de la física que se encarga del estudio de la acción mecánica del calor, la conversión de la energía y la capacidad para producir trabajo de algunos sistemas? En general, la termodinámica es la ciencia que relaciona el calor y el trabajo. La termodinámica se puede aplicar a diferentes temas, tanto de ciencia como de ingeniería, así como a una infinidad de aplicaciones como lo son la industria alimenticia,
ciencia de los materiales, aplicaciones industriales, arquitectura y bioarquitectura, así como a la generación de electricidad. ¿Qué es el calor? El calor se define como la transferencia de energía térmica entre un cuerpo y su entorno, debido a una diferencia de temperatura. El calor no se trata de algo que el objeto posea, sino de algo que él mismo cede o absorbe. El calor en general es lo que se conoce como la energía en tránsito. Diferencia entre calor y temperatura. La eterna confusión. Muchas personas confunden la palabra calor con temperatura, y aunque ambos conceptos se encuentran ligados entre sí, el calor y la temperatura son cosas totalmente distintas. El calor es una transferencia de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menos temperatura, así que la temperatura solamente es una medida de esa energía térmica que posee cada uno de los cuerpos. Relación entre calor y temperatura. Observa la siguiente imagen. Del lado izquierdo, se observan dos recipientes con distinta cantidad de agua. Se puede decir que el de arriba con la mitad de volumen que el de abajo, pero ambos con la misma temperatura. Ambos recipientes se colocarán en la misma fuente de energía calorífica. Y aunque se les suministra la misma cantidad de calor, lo que se puede observar como resultado es que el recipiente con menor cantidad de agua eleva su temperatura más rápido que el recipiente de abajo. Por lo tanto, se puede interpretar que la cantidad de calor transferido genera cambios en la energía térmica del agua, pero no en la misma proporción. Esto se debe a que existen además otros factores diferentes que deben de ser considerados. Así pues, se observa la relación directa entre calor y temperatura, pero además se complementa que aunque son conceptos ligados entre sí, ambos son totalmente diferentes. Una vez analizada la diferencia entre calor y temperatura, y la relación que guardan uno con otra, es importante que definamos lo que es el equilibrio térmico. Se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Esto se refiere a que cuando dos cuerpos se encuentran en contacto, el cuerpo de mayor temperatura siempre transfiere calor al cuerpo de menor temperatura. Pero para poder entender este concepto, es importante que revisemos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Imagina que hay dos cuerpos a diferentes temperaturas y que no hay pérdida de calor con otro cuerpo. El cuerpo A se encuentra a 20 grados centígrados, mientras que el cuerpo B se encuentra a 10 grados centígrados. ¿Quién transfiere calor a quién? Por supuesto que el cuerpo A transfiere calor al cuerpo B, pero ¿en cuánto debe de incrementar su temperatura el cuerpo B para que exista un equilibrio térmico? En 5 grados centígrados, de tal manera que el equilibrio térmico se logra cuando ambos cuerpos se encuentran a 15 grados centígrados. Ejemplo 2. Imagina que hay dos cuerpos a diferentes temperaturas y que no hay pérdida de calor con otro cuerpo. El cuerpo A se encuentra a menos 20 grados centígrados, mientras que el cuerpo B se encuentra a menos 10 grados centígrados. ¿Quién transfiere calor a quién? Por supuesto que el cuerpo B transfiere calor al cuerpo A. Pero, ¿en cuánto debe de incrementar su temperatura el cuerpo A para lograr el equilibrio térmico? En 5 grados centígrados, de tal manera que el equilibrio térmico se logra cuando ambos cuerpos se encuentran a una temperatura de menos 15 grados centígrados. Te preguntarás, ¿para qué es importante el estudio de estos temas? En la vida, habrá muchas oportunidades donde ocuparás este conocimiento. Aunque también es cierto, la tecnología, sobre todo el uso del celular, te será de gran ayuda. Para esto, veamos un ejemplo del uso de escalas térmicas y otro de equilibrio térmico. ¿Sabías que la calorimetría se desarrolló históricamente como una técnica destinada a la fabricación de aparatos y procedimientos que permitieran medir la cantidad de calor desprendida o absorbida
en procesos mecánicos, eléctricos o de cualquier otro índole? Se ha especializado con el paso del tiempo en la determinación del calor específico de los cuerpos y los sistemas físicos. La capacidad calorífica de un cuerpo es la relación del calor suministrado respecto al correspondiente incremento en la temperatura de un cuerpo. Para entender mejor, el concepto de capacidad calorífica se puede interpretar como la dificultad con que un cuerpo aumenta su temperatura cuando le suministramos una determinada cantidad de calor. La fórmula de la capacidad calorífica queda de la siguiente manera. Cada sustancia tiene su propio valor de calor específico, por lo que cada una requiere distintas cantidades de calor para hacer que una misma cantidad de masa eleve su temperatura en un grado centígrado. En este sentido, el calor específico de un material es la cantidad de calor necesario para elevar un grado la temperatura de una unidad de masa. Para calcular el calor específico, se pueden utilizar las siguientes fórmulas. Datos importantes. El calor específico del agua es de una caloría por cada gramo grado centígrado, pero solo en estado líquido, porque si cambiamos de estado, este calor específico también lo hace. Así que el calor específico del agua en estado sólido es de 0.5 calorías por gramo grado centígrado, mientras que en estado gaseoso es de 0.48 calorías por cada gramo grado centígrado. Esto quiere decir que cuesta el doble de trabajo calentar al agua en estado líquido que en estado sólido. Los calores específicos de algunos materiales fueron determinados experimentalmente y se muestran en la siguiente tabla. ¿Para qué me sirven estos calores específicos? Puedo determinar la naturaleza y pureza de algunos materiales conociendo estos calores específicos o determinándolos experimentalmente. Gracias a la expresión de calor específico, podemos obtener la cantidad de calor cedido o absorbido de una sustancia a partir del incremento de su temperatura, de su masa y de su calor específico, quedando de la siguiente manera. Calor es igual a la masa que multiplica el calor específico que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta ecuación es de gran ayuda en termología. El calor latente. El calor latente se define como la cantidad de calor que hay que aplicar a una sustancia para cambiarlos de fase. Estos cambios de fase pueden ser de sólido a líquido y lo llamaremos calor latente de fusión. Cuando es de líquido a gas, se llamará calor latente de vaporización. Bleider intercambio de calor. Que no se nos olvide, el calor es una energía en tránsito. Así que en la naturaleza, todos los cuerpos están en un constante intercambio de energía. El principio del equilibrio térmico nos dice que siempre que dos objetos se coloquen juntos en un ambiente aislado, finalmente alcanzarán la misma temperatura. Si la energía debe conservarse, decimos que el calor perdido por los cuerpos de mayor temperatura debe ser igual al calor ganado por los cuerpos de menor temperatura. En otras palabras, el calor perdido tiene que ser igual al calor ganado, para así cumplir con la ley de la conservación de la energía. Problema relacionado con escalas térmicas. Revisemos el planteamiento. Una familia de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, viajó a la ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos, para lo cual consultaron el siguiente mapa de las condiciones climáticas. Al bajar del avión, los integrantes de la familia usaron ropa ligera o abrigada.
Observa detenidamente el mapa e identifica a la ciudad de Denver. Es importante recordar que en Estados Unidos la temperatura se mide en grados Fahrenheit. Después de observar el mapa, lo que pudimos detectar es que la temperatura en Denver equivale a 35 grados Fahrenheit. Para poder hacer una comparativa con grados centígrados, que es la escala térmica que se maneja en la ciudad de Pachuca Hidalgo, se utiliza la siguiente fórmula: grados centígrados igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Al sustituir los datos, queda de la siguiente manera: grados centígrados igual a 35 grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. El resultado obtenido es: temperatura en Denver en grados centígrados igual a 1.6 grados centígrados. Conclusión: para una persona que está acostumbrada a una temperatura promedio de 20 grados centígrados, una temperatura de 1.6 grados centígrados es muy baja. Así que lo más seguro es que hayan usado ropa abrigadora. Ahora analizaremos un problema sobre equilibrio térmico. Ejemplo: un tubo de cobre de 400 gramos que se encuentra a 200 grados centígrados se sumerge en un recipiente que contiene 3 kilogramos de agua a 20 grados centígrados. Pasando por alto otros intercambios de calor, ¿cuál será la temperatura de equilibrio de la mezcla? Datos del cobre: masa igual a 400 gramos, temperatura actual 200 grados centígrados, calor específico 390 joules por kilogramo por grado centígrado y el incremento de temperatura que será una pérdida de 200 grados centígrados a la temperatura de equilibrio. Datos del agua: masa igual a 3 kilogramos, temperatura actual 20 grados centígrados, calor específico 4186 joules por kilogramo por grado centígrado y el incremento de la temperatura que será temperatura de equilibrio menos 20 grados centígrados. Hay una nota importante que debemos de observar. El tubo de cobre perderá calor y el agua será la que absorba calor. Llamaremos TE a la temperatura de equilibrio. Consideración: calor perdido por el cobre igual a calor ganado por el agua. Las fórmulas que utilizaremos en este problema son: cantidad de calor perdido por el cobre igual a cantidad de calor ganado por el agua. Ambas expresiones, utilizando sus variables, quedan de la siguiente manera. La sustitución queda: masa por calor específico por la pérdida de temperatura del cobre igual a masa por calor específico por la ganancia en temperatura del agua. Realizando operaciones, queda de la siguiente forma. Operaciones y despeje. Una vez realizadas las operaciones correspondientes, ambos miembros de la igualdad nos quedan como se muestra. Al despejar la temperatura de equilibrio, esta nos queda 282.360 sobre 12.714. El resultado obtenido después de realizar las operaciones correspondientes es temperatura de equilibrio igual a 22.2 grados centígrados. La conclusión respecto al resultado obtenido es que el cobre tiene una pérdida de temperatura de 177.8 grados centígrados, mientras que el agua apenas incrementa 2.22 grados centígrados su temperatura, esto debido a las masas y a los calores específicos. Hasta el momento hemos hablado de la temperatura, del calor, de la capacidad que tienen los cuerpos de absorber o ceder calor. Pero, ¿qué pasa con el frío? Seguramente en más de una ocasión lo hemos sentido. Veamos la siguiente presentación y mantén la mente abierta. ¿Qué es el frío?
En física, esta pregunta causa mucha confusión, además de que genera grandes debates. ¿Existe el frío? En física, un cuerpo parece frío cuando la energía térmica de sus partículas es baja o no hay tanta energía en tránsito. Para la termodinámica, el frío no existe. En este sentido, el frío es una consecuencia más del calor que como un fenómeno independiente, ya que es el resultado de la falta de energía interna, que se puede transferir en forma de calor. A la falta de calor la asociamos con el concepto de frío. Entonces, ¿por qué sentimos frío? Cuando entramos en contacto con un cuerpo con baja energía térmica, le cedemos o compartimos energía propia, de ahí la sensación de frío. ¿Todos perciben la misma sensación de frío? El frío o la sensación de frío puede hacerse presente de diferentes maneras. En nuestro planeta podemos encontrar lugares con bajas temperaturas, pero la sensación de frío es muy subjetiva. Por ejemplo, mientras que en las áreas tropicales el frío se siente cuando la temperatura es menor a 20 grados centígrados, en algunas regiones de climas más hostiles, esta puede ser una temperatura muy elevada. El frío es solo una cuestión relacionada con la percepción de cada individuo. Entonces, para física, llamamos frío a la capacidad que tenemos de sentir las diferencias de temperatura. Recordemos que física, junto con química, biología y ecología, forman parte de las ciencias experimentales y que mucho de su conocimiento se ha generado o se ha derivado a partir de la experimentación. Es por eso que en esta sesión no podía faltar un experimento en el cual se intenta demostrar la capacidad calorífica de los cuerpos. Acompáñenos a verlo. Thank you.
Así hemos llegado al final de la sesión. Ojalá haya sido de gran utilidad. Y recuerda, el calor es energía en tránsito, que fluye de los cuerpos con mayor temperatura a los de menor temperatura. Es decir, un cuerpo caliente puede ceder calor a un cuerpo frío, pero jamás a la inversa. Esperamos haber cumplido tus expectativas o haber sembrado la duda para que puedas seguir indagando. Hasta la próxima. Continúa estudiando y preparándote para los exámenes parciales, pero sobre todo sigue cuidando de tu salud y la de tu familia. Recuerda permanecer en casa y sigue las indicaciones de las autoridades sanitarias. ¡Nos vemos!